Bueno, vengo de, a nivel de formación, de algo bastante híbrido. He llegado un poco por casualidad a la música. De hecho, yo estudié publicidad, trabajé en un banco, o sea, nada que ver. Y me acuerdo que con mi abuelo es español, yo me vine a España y dije, ¿por qué no estudio teatro? Me puse a estudiar teatro. Al empezar a estudiar teatro, me fui reconociendo mucho más y perdiendo un montón de miedos y aceptando mucho mi cuerpo. Porque al final la música tiene que ver mucho con el cuerpo, con el estar, con el instrumento. Empecé a tocar con Emilia y me di cuenta de que lo pasaba bien, aunque tenía mis miedos, tiritaba un montón y decía, ¿qué hago aquí? Me quiero ir a mi casa. Y hasta que de repente encontré el placer en el hacer, el placer en compartir, el placer en investigar, en saber que no hay ningún límite, de que bueno, eres actor o eres músico. Al final, yo creo que en este momento la vida me está dando mucho lo de la música. Por suerte, me está yendo bien, pero soy consciente de que esto está pasando ahora y que quizás luego me pueda dedicar a otra cosa. No me meto esa presión de que tengo que, o debo hacer, o soy esto. Pues el panorama actual lo veo como bastante híbrido. Creo que como músicos, actores, bailarines o lo que sea, como artistas, tenemos que estar disponibles para poder conectar y para tener siempre esa intuición y el querer explorar, más allá de lo que nos han enseñado, o más allá de lo académico, más allá de lo formal, porque al final trabajamos con cosas súper sensibles y que están vivas. El concepto de éxito tiene que ver con estar saludable, creo, en las relaciones personales, porque al final uno trabaja con muchos equipos, equipos muy grandes, desde tu manager, el agente de producción, el chofer, el tour manager, el que hace el vídeo 1, 2, 3, el foto, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Entonces creo que el concepto de éxito tiene que ver como estar en comunión con todo eso. Y luego ya, si hablamos de éxito mediático, creo que es algo, un tema complejo. O sea, a mí creo que no me gustaría tener una fama de Michael Jackson, o, porque creo que no estaría tampoco en mi centro y mucha gente querría algo de mí. Y como no somos infinitos, yo creo que por eso también empieza el agotamiento.